Amigos de Teleantioquia, estoy con Luis Mesa, quien interpreta a Roberto en la película Amigo de Nadie. Luis, bienvenido. ¿Cómo es este personaje? Pues Carlos, mira, es un hombre que de alguna manera es cómplice por omisión. Es una historia, esta película, realmente trágica porque es alrededor de un asesino en serie, digamos. Y la sociedad de alguna manera calla, y el que calla también es un cómplice finalmente. Cuéntame, ¿en qué lugares se rodó esta película y cómo fue la experiencia tuya personal al interpretar estos personajes? Se rodó básicamente en Medellín y alrededor de la ciudad. Y la experiencia fue maravillosa porque el director es un gran director con el que tengo la oportunidad de trabajar varias veces. Es un hombre que sabe comunicarse con el actor, que sabe dirigirlo y además con un elenco maravilloso. Bueno, invitemos a ver esta gran película Amigo de Nadie. Están todos muy invitados a ver Amigo de Nadie, una película colombiana que retrata de alguna manera un momento muy importante en la historia de nuestra ciudad y nuestro país. Bueno, un saludo para Teleantioquia. Y un saludo cordial para Teleantioquia y todos los televidentes. Bueno, yo soy Carlos Ochoa, ustedes muy invitadísimos a esta película Amigo de Nadie. Hasta la próxima.